Soy Wilmar Merino y para la cuarta entrega de este informe del Pique al Día en su versión electrónica. Gracias por los buenos comentarios, gracias por seguir este canal. Acordate, suscribirte, activar la campanita, recibir las notificaciones y vas a tener siempre presente este informe y las notas de pesca que realizo y filmo en mi canal de YouTube. Vamos con el informe, empezando siempre por lagunas. El corredor de Ruta 2 levantó un poquito el nivel de agua y con ello volvió a reactivar un poquito la pesca. Dependemos del clima y del viento, porque sabemos que las lagunas están bajas. Si hay mucho viento y se enturbian mucho, se revuelve cierto barro en suspensión y la pesca se complica un poco. Pero en condiciones normales han vuelto a aparecer bastantes pejerreyes de buen tamaño. Estamos hablando de un panorama bastante parecido en Adela, en Chichis, un poco menos en Tablillas. Tres clásicos del corredor de Ruta 2. Se pesca al garete con líneas típicas de tres boyas y brazoladitas cortas, de 15 a 30 centímetros. La primera capita pegadita a la superficie es la que rinde. Después del mediodía, sí conviene buscarlo en los bajos, ahí mandarse un poquito al junco, anclar y pescar ancladitos. Lo mismo. Tamaño muy parejito de pejerrey, de medida a 32, 33 centímetros, gorditos como son los pejerreyes del corredor. El burro levantó un poquito para la variada. El pejerrey no se ha visto en toda la temporada y no creo que se vea ya. Y las que siguen muy parejas y firmes, y sobre todo con muy buen nivel de agua, son Altos Verdes y La Boca, o San Lorenzo, como le quieran decir en su antigua denominación. Estas, como decía, tienen un buen nivel de agua, se acomodó la pesca, reactivó bastante el pique de pejerreyes, son de lindos portes, ya estamos hablando de pejerrey de 25 a 40, así que nada, son dos grandes opciones en Pila y Castelli respectivamente. Las Barrancas, como siempre, marca un punto de distinción por la calidad de las piezas que puede entregar. Aquí sí aparece cada tanto a ese peje de kilo que uno va a buscar, a veces entre los juncos, a veces al garete, pero está esa opción de calidad que carece el resto de las lagunas del corredor. Seguimos el corredor del Tabón. No, nos vamos un poquito más lejos. Nos vamos a Cuero de Zorro. Una que ha sido muy rendidora toda la temporada. El Paternoster sigue siendo la línea a llevar, pero, después del mediodía ya se pueden hacer intentos pescando con alguna línea de tres boyas, ¿eh? Después del mediodía. Las primeras horas, las más frescas, siempre el pater es lo que mejor va. Pescadito gordo, peleador, de buen tamaño. Laguna de Gómez está cada día mejor. Hay posibilidad de sacarle 20, 25 pescaditos. Le vino muy bien un poco el aumento de la temperatura y vale la pena, ¿eh? La picaza, bueno, sigue excelente, cuota asegurada. Ya lo podemos buscar en la modalidad que querramos, con pater, con línea de tres. Nadie se va a ir sin pescados. Y la que levantó un poquito, que venía medio áspera, pero siempre compensando con muy buenos tamaños, es la Salada Grande, allí entre Madariaga y Lavalle. Este espejo ya permite acceder a unas 10, 12 piecitas de muy, muy interesante tamaño, 700, 800 gramos. Y la sorpresa de siempre, esos matungos que son para tapa de revista directamente. Cochicos es otra que sigue pagando en cantidad y en calidad. Una muy, muy buena laguna, rendidora, pejerrey de 30, 35 en su mayoría. Muy interesante los rindes, se pesca bastante bien en este espejo. Y bueno, vale la pena. La Arenera, también ya por el centro sudeste bonaerense, viajando un poquito más, pagó muy bien, hay que buscarlo bastante, pero ha dado buena pesca y además con las sorpresas por las que uno va tan lejos, ¿no? Y la que sigue arpando muy bien también es la Barrancosa ahí en Chillar. Sigue en ascenso, buenos portes, sobre todo en la pesca de embarcados. Y la Brava del Balcarce hace honor a su nombre, sigue siendo brava, pero está dando esos pescaditos de 400, 600 gramos, que en ese contexto, en ese marco rodeado de sierras, son impagables de pescar, ¿eh? La Tigra también está entretenida, tiene medianitos, se dio alguna captura de muy buen porte aislada, pero sabemos que tiene esos dinosaurios ahí que justifican cualquier viaje. Y otra que no ha fallado fue los manantiales. Los manantiales ahí en Coronel Dorrego es otra que viene muy parejita esta temporada, vale la pena el viaje. Panorama del Río de la Plata. Zona sur, tendríamos que distinguir entre
Pesca embarcada y pesca de orilla, ¿no? En la pesca embarcada está muy bien Atalaya, Magdalena, la Balandra, todo eso para la pesca de corvinas está muy firme. Pejerrey también está muy firme de embarcado, buenos portes en ambas especies, realmente un pequeño menú a la carta de especies anádromas, que son las que ingresan, que tienen la capacidad de adaptarse de aguas salinas o salobres a dulces, ¿no? Como el pejerrey, como la corvina. Pero panorama de costa, ahí cambió, ¿no? Porque todo lo que es Punta Lara, Ensenada, lo contaba de mí Ricciardi, que sigue la tónica de que pescan los que tiran realmente bien lejos, lance de más de 100 metros, con un solo anzuelo para justamente mejorar la performance de cada tiro y con mucha espera. Algún pejerrey a las perdidas, algún bagre amarillo, pero en general panorama pobre, incluyendo la escollera de Isla Paulino. Aquí también para el pejerrey bastante, bastante pobre, pero la escollera de Isla Paulino tiene la posibilidad de darnos enormes carpas del lado interno del canal, que eso sí está bastante firme. El Pejerrey Club de Quilmes, nos contaba Mochila que siguen las capturas de pejerrey de fondo, pero se activó bastante la variada, y eso es buenísimo, ¿no? Ya tenemos paticitos, tenemos bagres amarillos, sobre todo de noche, muy, muy buenos patíes, ¿eh? Y empezaron a mover las carpas, especie muy valorada por muchos pescadores de este club. Panorama similar aquí en todo lo que es Costanera Norte Porteña, Parque de los Niños, Tierra Santa, la Plazoleta de Colón, algún pejerrey de fondo, algún bagre amarillo, por las noches mucho mejor los patíes en los lugares que están abiertos de noche, no como el Parque de los Niños. Y empezaron también a verse buenas carpas. Lo mismo en el Club de Pesca Olivos, ¿eh? ¿Qué me está quedando? Ah, bueno, de embarcado, zona norte del Río de la Plata, explosiva para la pesca de pejerreyes. Realmente hay que pegarla con el día, no pasarla mal con viento fuerte, pero si uno puede ir, tiene la pesca de grandes en Playa Honda, ya se empieza a recostar el pejerrey en los bancos, lo encontramos ahí nomás frente a San Isidro, en el Banco Bikini. Hay pejerrey por todos lados, realmente de embarcados uno se va a hacer una verdadera fiesta y puedes sacar esos pejerreyes de más de kilo, que justamente en este caso van a estar muchas hembras con las ovas maduras a punto de desove. Así que limitemos, por favor, la matanza que podamos hacer de estas piezas, porque bueno, es la perpetuidad de la especie, ¿no? Y todos queremos que esos peces sigan allí. Por Zárate, Ale Pérez nos contaba que está muy, muy buena la pesca de variada en la costanera. Hay una zona de la arenera también muy rendidora. Muy buena la pesca de patíes, muy buena la pesca de bagres. No han aparecido bogas todavía, pero sí hay mucha sardina. El que se quiere llevar bastante sardina puede hacer ese estilo de pesca al vuelo, que le va a dar mucho resultado. Y en Zárate, ahí nomás. Lo mismo en el Guazú. En el Guazú, desde los muelles, sardinas prácticamente como único menú, salvo los más persistentes pueden buscar el pejerrey. Van a tener poco pique, pero sí muy buen tamaño. Se han dado capturas muy interesantes, pocas, pocas, de los dos lados, de Entre Ríos y de Buenos Aires, pero de muy buen tamaño. Y de embarcado, sí podemos aspirar a, no sé, 8 o 10 piezas en todo el bote, pero también con pejerreyes que pueden pasar el kilo. Verdaderamente han sorprendido. Lo que se cortaron casi a cero son los mimosos, los bagres de mar ausentes, ausentes del Paranaguazú, como que entraron temprano y ahora ya no están. Y un dato para los sardineros, los que van a pescar esa sardina al vuelo, el Talavera rinde siempre mejor que el Guazú, así que si tenés que elegir un recreo, pensá en el Talavera, que ahí la sardina siempre va a estar presente. Pasamos al panorama de ríos y canales. Por el San Borombón se da algún peje buscando en los pozones, viene mejorando un poquito el nivel de agua. Y el Salado también empezó a entregar algunos pejes en los pesqueros clásicos, el Destino, Guerrero, La Cascada, pero en un panorama que todavía no es para tirar manteca al techo, ¿no? Es para sacar algún pescadito. Donde sí, podés ir con más chance de pescar pejerrey y algunos bastante lindos porque tienen vínculo con la laguna, es en el arroyo del Camarón, el puente del Cacique. Ahí sí, se están dando lindas, lindas pescas de pejerrey, tanto en el Cacique como en el Solanas Agüero, ¿eh? Otro puentecito siempre rendidor. El canal 9 da variada en las entradas de las compuertas, de las lisas todavía ni noticias, y algún pejerrey hacia la zona de la desembocadura. Sí me contaba Paco García que desde el lunes el canal 5 empezó a mover pejerrey, empezó a entrar desde la
Laguna Costera Mar Chiquita o Albufera, como le quieran decir, hacia el canal que da a la Ruta 11 y ahí tras ellos los pescadores. Así que es un pejerrey que, como en el caso del Río de la Plata decíamos, empieza a buscar camitas de desove, respetemos más o menos las cuotas, no sacrifiquemos piezas de más. Canal 2 también da pesca entretenida de pejerreyes y variada. Por último, panorama de costa atlántica. Partido de la costa tuvo una semana pobre realmente, con viento fuerte, clima lluvioso. Arrimó el camarón, así que en cualquier momento, cuando se acomode un poquito el mar, va a arrimar la pesca. Sabemos que detrás del camarón vienen sus predadores, que son los peces, así que en cualquier momento va a empezar a rendir muy bien. Yo iría al partido de la costa, a pesar de que esta última semana no dio buena pesca. Por Mar del, también una semana discreta, con alguna pescadilla, rayita, brótola, pero hacia las playas del Faro entusiasmó las primeras capturas de pez elefante. Sabemos que es una especie que tiene mucho, mucho fanático, no es todavía para tirar manteca al techo, pero apareció la especie y eso motiva y estimula. De cornos ni noticias. Por las escolleritas de Santa Clara, sí, aquí rindió un poco mejor la pesca de pescadillas, de brótolas, por las tardes, sobre todo a la caídita del sol. Y bueno, la albufera de Mar Chiquita o Laguna Costera, como queríamos decir, como suelen decir los biólogos, que no hablan de albufera, sino de Laguna Costera, tiene lindo pejerrey, sobre todo en los pesqueros más hacia el norte, tiene lindo, lindo pejerrey, y también aparecieron, ya empezaron a mover los lenguados por San Gabriel, Así que bueno, pequeño paraíso para los mosqueros, para los que les gusta vadear y pescar el lenguado. Y en el Balneario Parque, los turistas que aprovecharon el fin de largo se dieron el gusto con muchos pejerreyes escardones. Por Orense y San Cayetano hubo días de buena pesca de cornos con explosión de piques de esta codiciada especie. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Acuérdense, suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan nunca este informe de pique al día que hago 24 años, que hago desde hace 24 años en Viva la Pesca del Diario Popular. Abrazo y hasta la semana que viene, amigos.